Y con trompo, ahí está, de putísima madre. Ah, ahí está. Ole. A ver, que esto sería mejor buscarlo. Lo busque. Busca, busca. ¿Qué vuelves, Héctor? Como no sé la isla esta, me escojo. No, tiene que ser. Es esta isla. Hola, buenas. Buenos días, por la mañana. Qué mal despertar tiene esta gente, ¿eh? Es una mala hostia, que no es normal. ¿Ya? ¿Ya está? Está por ahí. Se me ha movido el esqueleto. Pues está por ahí, mira. La pilla este. Oye, tenemos la X. ¿Qué dices? ¿Pero habéis reconocido en la isla? No, tenemos un mapa muy pequeño. Uf. Mucha peña. Se puede conseguir, se puede conseguir. Por aquí sube otro. No ha salido ningún tesorillo ni nada, ¿no? No, parece que no. O sea, aquí tiene que haber alguno, hombre. Es que he visto la isla ya. No, no es. Pues buscamos el otro trozo de mapa, ya está, ¿o qué? Bueno, se puede intentar. Voy a ir mirando. Ya está, ya sé cuál es. ¿Sí? Está... al noreste. Pues donde estamos yendo, ¿no? ¿Qué? ¿Entro por el arco? Te reduzco la velocidad para ir tranquilitos. Confiamos en ti. Madre mía, y luego para sacarlo, ¿qué? Y lo tengo clavado, lo tengo restico del todo, chaval. Mira cómo ha entrado. Está todo dilatado. Echa el ancla, que voy a girar de una. Mira. Pues vaya mierda de giro. Esto está muy pegado, ¿eh? Esto creo que aquí no es. Está muy pegado. ¿No? Barril. Hostia. Dios, no me ha dado de milagro. Tiene que estar por aquí, exacto. Uy, está... Madre mía. ¿Qué va a pasar aquí? Mira, hay un cofre aquí. Aquí está. Ya está, se ha encontrado. ¡Ni mapa ni leches! ¡Logro ni mapa ni leches! Hostia, barril, no, barril, barril. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Hostia, ese logro quiero ver lo que es. Básicamente, descubrir, y casi errar un 10,1%, ¿sabes? Hostia. Encuentra la llave de la cripta utilizando solo un fragmento. Oh, somos barril. La polla. Bueno, esto es la polla. Somos unas ahí. Te lo rompo con el francotirador. Esta, aquí está la figurita. Kraken Falls. Kraken Falls. Me he subido yo un poco. Ah, sí, va a subir, pero ya está subida. Vamos allá. Vale. Espera, uno la pongas. ¿Quién va a hacer el acertijo? No la pongas, que vienen bichos.
¿Quién va a hacer el acertijo? Pues lo que queráis, lo puedes hacer tú mismo, yo que sé. Ah, pues venga, yo mismo. A sacar vosotros... ¿La pongo o cómo la ponéis? Sí, ponlo. Y solo hace falta llevarlos hasta la, hasta un poco más afuera. Me has dicho que son tres... Tres... Hay como... Tienes que los medallones, pero... Y luego los pilares. Y las piezas de los pilares te las da el agua que hay en el centro del altar, con los medallones. ¿Por qué no se abre esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no se abre? ¡Hacho! Váyatela. Sácalos aquí fuera. No encuentro ni uno de momento. Ahora encontré uno. ¿Lo pongo el medallón, se supone? Aquí hay uno de náufrago de los yokos. Uno. Una corona. Acá hay un cáliz. ¿El cáliz lo cojo? Sí, sí, todo. No encuentro más círculos, ¿eh? ¿No? Yo sé que había que rebuscar a lo mejor entre el oro o algo, pero sí, no encuentro más, ¿eh? No. Ponía cara que quería a veces... Un poco de... ¿De qué? Estoy cogiendo oro. La solución, ¿qué es? O sea, que pone contra solución. Venga, solo tenemos uno. Que no encuentro, ¿eh? Y sacando cofres, corriendo. ¿Dónde estoy yo? Y a lo mejor están dos cabrones debajo de las monedas, ¿eh? Yo te creas que no. Checando artefactos. Tiene que haber más. Tiene que estar, pero vivimos a lo mejor. Puede estar escondidos. ¿Qué entra nada más que uno, tú? Mira, aquí uno. Acabo de coger uno. Perfecto. Pues es que no va a dar tiempo. Aquí lo hemos ido. Aquí lo he encontrado. Vale. Lo he encontrado. Las cadenas. Le he dado. Está sacando el acceso. Lo está sacando. Y sacando todo lo que podáis. No, o no lo hemos descubierto aún. ¿Está saliendo el cofre anciano? No. Hay que tapar los pilares. ¿Pero qué hay que poner? Pues sí, bolón. ¿Pero cuáles son los correctos? Los que están aquí. Se está cerrando, ¿eh? Está cerrando. Ah, se ha cerrado. Oh, no. ¿Ahora qué? Nos ahogamos, ¿no? No está bueno, pero casi la tenemos que hacer, viejo. Mira, mira el cofre, nene. ¿Estaba aquí? ¿Salió el cofre? Sí. El cofre dorado. Claro, eso es lo que... Lo llevo. Va a ser a la muerte. Ya, estamos muertos, macho, tío, qué mala suerte. Es que no sabía yo que estaba ahí las... Yo es que no sabía dónde estaban los dibujos. Como decías aquí, los pilares. Pero yo no sabía dónde estaban los dibujos. Cuando me da cuenta es cuando ya se había cerrado, ¿sabes? Seguro que decía internet, hay que escalar, hay que mirar bien. No es fácil encontrarlos todos. Bueno. ¿Dónde vas, Héctor? Pues será mejor mover el barco. Pues sí. Bueno, tenemos que mover muchos cofres. Yo creo que puedo pasarlo más dentro, Esto creo que es lo máximo que puedo pasarlo. Si lo movía luego sacarlo. Yo lo voy a pasar más adentro, lo voy a dejar aquí. Ok. A
ver que no se haya roto ni nada. Está yo creo que está perfecto aquí. Vámonos. O los cofres han quedado dentro, señores. ¿Se ha cerrado el top? Sí. Se ha cerrado el top. ¿Era esta? Era aquí, ¿eh? Yo no veo nada abierto. ¡No! No veo nada abierto, ¿eh? ¡No corres! Dios. La buena leche, habíamos que haberlo sacado más, tío. Pues había pero, poca cosa no ahí, puede ¿eh? Ser. Lo bueno que de aquí con los peces. Sí, de aquí. Cago en todo, tío. Claro, los tiburones que dices. Se ha cerrado completamente. Este se cierra completamente. A lo mejor se cierran de forma diferente. Bueno, lo vamos aprendiendo. La ranura no está, tío. No está ni la ranura. Así está aquí. ¿Dónde está? Ah. Aquí. No se puede abrir de ninguna. ¿Esto cómo lo podemos abrir, tío? Ya nada. Con una llave. Joder. Qué putada. Qué putada, tío. Vamos a las aguas feas a combatir cosas. Teníamos que haber teníamos que haberlo sacado completo. Pero pensé es que eso no lo sabíamos. O que a lo mejor uno se queda de afuera y a lo mejor esa puerta no se había quedado. Pero como han muerto los tres, a lo mejor se ha reseteado toda la isla, ¿sabes? Vete tú a saber. No, no creo que tenga que ver con el morir. A lo mejor cada tumba es diferente, eso tendría más sentido. Escucha, puede ser lo de morir los tres, ¿eh? Si nos hubiésemos quedado alguno fuera, a lo mejor no se hubiese cerrado. No, yo no giro, ¿eh? Tiene que salir de alguna manera. Nos hemos quedado atascados. Esto lo gira. Tú gíralo, al final por algún lado tiene que salir. Estoy girando yo para la derecha y está girando. No me deja girar para la derecha. Solo para la izquierda me deja. ¿Estamos viendo algo? No hace nada. Déjalo chocado. Sí, déjalo chocado. Al final hace una. Luego se echa para atrás. Es que el problema está que no tiene para irse para atrás. Entonces yo creo que. Tiene como un este automático que luego se ve que. Pero no lo hace. ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Pues tenemos un problema. ¿Y si recogemos las velas? A ver si gira. Están moviendo poco a poco, creo. Sin velas gira más. ¿Ves? Y yo está empujando el este. No sé si he hecho algo también. ¿Ha salido un cofre allí? ¿De una o qué ha pasado? No, lo he tirado yo, que ya está vacío. No sé, tiro para adelante, giro, ¿qué hago? Bueno, para adelante no tienes, que no hay salida. Date la vuelta, a ver si puedes darte la vuelta aquí. No me jodas que estamos chocando con los huesecillos esos. Sí, hasta que... en cuanto... ahora sale de una. Esto ya está controlado. ¿Avanzamos o no estamos avanzando? Hay uno con un barril ahí. Los huesos como los tengo puestos enfrente, que no se mueve. Voy a ponerlo mirando recto. Los huesos los tienes justo delante. No te vas a poder mover en la vida. El barco no se mueve. Literalmente el barco no se mueve. A la derecha no se mueve. Nada. Y para la izquierda tampoco. Se ha quedado encallado completamente. Ahora sí que no se mueve ni una chispi. Necesitamos. Decir que el barco se vaya a la mierda. Bueno, pero hay que salvar los cofres, ¿eh? Eso sabéis, ¿no? Eso sí. Nada, que no se mueve, ¿eh? Chévere con el viento. Se ha quedado atascado completo, tío. Ya te digo yo que esto se ha quedado atascado del todo. Vamos a sacar los cofres. Pues nada, votación. Me sale justamente, vas a morir. Sí, 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 me voy corriendo. Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí corriendo. ¿Qué dices? ¿Si vienen? ¿Qué es esto? ¿Han muerto?
No, yo no. Sí, está aquí. Se perderá el cofre del tesoro. Nah, pues era las reliquias de mierda. Bueno, ¿dónde estamos? Por culo. ¿Y dónde está nuestro precioso barco? Fracaso. Fracaso absoluto. Pues. Para la taberna. Nos habíamos jodido si hubieran estado los cofres afuera, ¿eh? Nos habría dado igual. Nos habría dado igual, macho. Échame una cerveza, Tina. Ya tiene un día largo. Hala. Y estos dos incendiarios. Venga, Lucas, que nos vamos. Voy. Que voy borracho. Estoy. A tope. Con leer en contra. Comiendo el derecho. Ir para atrás. Tenemos que ir para el sur. ¿Está muy lejos esto? Es que yo creo que es la mierda. Yo creo que es el rayo ese. Puede ser, Pues no hay barco. ¿Qué coño es eso? Es el rayo. Oye, el rayo ese. En el rayo ese abajo. ¿Es el rayo? Abajo hay una movida. ¿Qué coño es esto, tío? Un barco hundido. ¿Un barco hundido? Los restos de no sé qué. Vaya pedazo de barco, Dios. Los restos. ¿Ahora qué? Mira, tengo una gema. Vamos a coger cosas, a ver qué hay. Mi pinta es pues eso, como tesoro. Voy a acercar un poco el barco. Está un poquito abajo el culo. ¿Es que en este juego no te ahogas o qué? Sí, sí, te ahogas. ¿Que no? Sí, sí, yo me estoy ahogando ya. Ahora que se pone. No hay una barra ni nada. Voy a hacer movidas. Que está encantado, tiene pinta. ¿A dónde vas? Ya estoy frenando. Es que pillo una velocidad de repente, tío, que flipas. Yo creo que lo he dejado un poco más cerca, no tengo ni puta idea, Yo lo he dejado más cerca. No mueras, aguanta. Aguanta un pelín más, aguanta un pelín más. Se ha muerto justo aquí. Hostia. Venir donde he muerto, que suelta un cofre, por favor. Que suelta un cofre bueno. No voy a seguir aquí. Me está jodiendo el tiburón. Sí, hay un tiburón. Espérate, que le disparo. Hay dos tiburones. Tengo un cofre, pero no os va a gustar el cofre. ¿Por qué? De verdad. Este de la parca me da miedo también. ¿Cuál es ese? ¿Llorón? ¿El llorón? ¿Y llorando está? ¿Llenando el barco de agua? Sí. Voy a seguir con él afuera. He dejado de llorar. No dejé de llorar, me meto dentro. ¡Hostia, el tiburón! Aquí no me pilla. ¿Se está llenando? Si estoy cogido aquí en la. En las cuerdas. Ahí no. Aquí no, ahí no se llena. Pues mira. Pues levantamos ancla. Tenemos un barco pirata.
¿Dónde? Lo estoy viendo. Pues déjate que le follen al Jonor. Vamos a por el barco. Pues sí. Vamos al PvP, que mola. Le vais a pegar con lo de la izquierda. O le enviste, vale. ¿Qué vas a hacer? Es que si le enviste también nos hacemos daño nosotros. Ahí lo tenéis. Esa la... esa. Uy. Joder. No tengo balas, voy por balas. Mierda. Estoy yendo esto, ¿eh? No hay nadie dentro, creo. Buah, ahora sí se mueve. Te ha visto. No. Te ha visto. Ve, busca una sirena. Buah. ¿Se mueve ahora? Sí, ahora sí. Sí, y viene por nosotros. Pues te suelto la vela. Y me pongo el cañón. Recargo la bala. Dispárale. A ver que se ponga a tiro. Vale, esto era la puerta. Estoy parando. Vale. Te estamos reventando, ¿eh? Lo tengo bien. Ah, se me vuelan. Balas. Tengo balas. Está jodido, ¿eh? Está jodido porque ha parado. Te recojo vela. Lo hemos reventado, ¿eh? Entre Lucas y yo. Yo le estoy ahí reparando de puta madre, tío. Yo creo que se ha hundido, ¿eh? Es que le hemos metido... Se está hundiendo. Se está hundiendo. Le hemos metido 5 o 10 balas. Míralo, se está hundiendo, tú. Sí. Sí, lo hemos reventado. Buah, wow, pues es que coge la posición bien. Venga, vamos, vamos. La estoy pillando, la estoy calculando. Recojo vela para que gire esto más. Frenar. Que se pueda frenar. Y lento del todo, si puede ser. ¿Dónde están? Vale, espérate, freno del todo, te quito la vela. Me quita entero, pero es que el barco no deja de moverse y ya he perdido el. Lo he perdido, eh. Está enfrente. ¿Está enfrente? Correcto, lo veo. Ahí. ¿No? A la derecha, sí, lo estoy viendo. Derecha. La luna, derecha. Vete a esta dirección a la luna. Creo que desde aquí podéis coger las cosas con ganchos. Acércate un poco más. Creo que esto desde ahí podéis coger cosas. Tiene que acercarse más. Ahí va, necesitas una llave de cinería para abrir este. Eso del que es incinerario me gusta menos. ¿Vamos y lo vendemos? Por supuesto. Para una vez que hemos conseguido cofres y nos hemos perdido. Aparcado. Ya. ¿Dónde se vende esta mierda, tío? ¿Y qué? Hombre de almas, ¿dónde mierda se venderá? Se puede vender... al siervo de la llama en el escondite de la parca. Escondite de la parca. Oh, que no es. No. Que no es el. No. Pues alguna isla, pero claro, se llama. Como están los nombres en inglés, se llama Isla de la Parca. Pues será Island Park. Parking Island. No, el escondite de la parca, las coordenadas es el 112. Vamos al torbellino entonces. Yo diría que sí. Bueno, no meternos a ninguna orden comercial. Bueno, yo creo que es tontería. Torbellino. Venga, pues sí, torbellino. Torbellino. A ver qué hay. Veamos, pues. Torbellino. Bala no. ¿Cómo se...? Atención. Abróchense los cinturones. Cojan papel higiénico y prepárense. O lo mismo nos podemos reidear. Sí, estaba pensando en pero vamos a echar un vistazo, no vayamos a ir a tope.
Vale, veo el barco. Es grande, eso son playas. Es un barco como este. Sí, acércate, acércate. Pues a lo mejor ofrecer ayuda, yo qué sé. Sí, ayuda a los cojones. Vamos al raid. Pues vamos a saltar su barco, a ver qué tiene. Raid, raid. Deprisa. Mala idea lo de tirar el ancla. Me han matado. Me mata, me mata. Me han matado, resucítame. Tiene el barco aún. No me jodas. Sí. Resucítame que le tire cañonazos. Es que vaya muy a lo loco. Vale. Sí. Vale, el barco sigue vivo porque estoy. ¿Se oyen los cañonazos? Sí, el barco sigue. Tenemos el cofre este, no, tenemos que salir de aquí. Adiós. No, el cofre. Esos cofres son una mierda. ¿El cofre de la barca? Es que no sé lo que da. No tenemos ni puta idea. Nos han destrozado el barco, ¿no? ¿O qué? Se ha hundido. ¿Lo destruyó ya? Se ha hundido, sí. Pues entonces ya no saco con vosotros. ¡Hala! Estamos aquí en una isla muy cerca. Estamos al lado. El barco está aquí. Hemos perdido dos cofres de estos. No está mal. A lo mejor esto es otro barco que está con el otro barco. ¿Quién sabe? Un lobo del color. Está girando. Están parando, están recogiendo velas. Me siguen disparando. La verdad es que tienen las velas recogidas, va muy despacio. Hay combate. Es el rojo, es el de antes. Sí. Ahí. No me ha dado ni una. Otra pasada. Sí, da la vuelta. Vale, viene una pasada. Bajar un poco la vela, ¿o qué? Ahí le he metido. Él nos ha dado y nosotros una. Voy para abajo para reparar. Bajar y reparar. Otra pasada. Se viene otra pasada, sí. Tengo que mover las velas. Hay que mover las velas para ir más rápido. Está girando, está girando. La llevas clara. Es que nos han matado, yo creo. Nos están disparando. ¿Me posiciono? Ataque. Ahora, dispararle. ¡Buah! ¡Esa cómo nos ha pasado! Le ha avisado una, creo. ¡Buah! ¡Cómo la ha esquivado! He empezado a girar un poco a la derecha. Vale, estamos intactos. Seguimos. Otra pasada. Estaba vivo, tío. Vale, poneros los cañones. Dios, que me han tirado, tú. Para reparar. ¿Han tirado? Sí, han tirado. Qué bueno. Vale. Están aquí, ¿eh? Están aquí. ¿Han botado? Toma. Vale. Me ha encajado. Giro. ¿Quieres girar? Me he caído en el agua. Es que puntería tienen los cabrones, ¿no? Tienes que intentar darle. Que vienen. A los que conducen. Sí, se va. Entonces, ¿cómo seguimos darles? Ahí. Vienen, vamos cerca. Vale,
Buah, me han matado. Manda un cañonazo. ¿Has visto lo que han hecho? Han lanzado. Mira, estoy con el tío aquí. Hola. Ha muerto el tío. Dios. El barco tiene que estar reventadillo, ¿eh? No, no está muy reventado. Estoy reparándolo yo. Pero digo el de ellos. Si están aquí los dos. ¿Dónde disparan? ¿Están disparando? Aquí. ¿Estáis aquí? Buah, están disparando, aquí? Sí, sí, sí. Bajo para abajo a reparar. Madre mía, nos están reventando. Hay que estirar. Vale, ya estoy no. Reparando. Ya no. Vale, saco agua. Ves cargando cañones. Vienen por voy la derecha, las creo. Balas para vosotros, ¿eh? Voy a dejar las balas aquí para vosotros. Vale, vienen por la derecha. He tenido las balas para vosotros. Comida no tenemos, ¿verdad? Bajo de Dios también. ¿Dónde están? A la derecha, adelante. Frente. Vale. Tenemos que tirar para adelante, esto no se mueve. Ellos tampoco. ¿Cómo está el barco? Pues en reparaciones. Vienen de frente. Empezar a lanzar granadas. Cuando estéis cerca a coger, si tenéis granadas, lanzadlas. Vienen otra vez al abordar, otra vez. Para abordar. Ha fallado el abordaje. Me ha matado. Marto. Vale, resucítame, por favor. Me ha matado a mí también. No nos enteramos cuando nos abordan, ¿eh? No, tío, que nos suben por el, es que nos suben por la escalera. Pero, tío, ¿cómo lo hacen, tío? Cuando pasa cerca se tira, cuando pasa cerca se tira. Está reventando. Han lanzado granadas, hay fuego por todos lados. Cárgatelo, ese está muerto. Vamos para arriba, tiene que haber más gente por aquí. ¿Están muertos? Sí, hacia arriba. ¿Habéis matado dos? Sí, están muertos. A reparar. Oye, pues al final hemos sobrevivido. Sí, sí, aguantamos. Nos han robado los cofres, seguro, ¿no? ¿Lo tenemos? Ah, no, están aquí. Bueno, sí, claro, ya. ¿Habéis salido o se los habéis cargado? Ahí están, los veo. ¿Dónde? Sí, atrás nuestro, pero no tengo maderas. El barco está vacío. No tengo nada de maderas. El barco está vacío de todo, ¿verdad? Pues repárame el timón, porfa. ¿Eh? Repárame el tirón, el timón. Voy, tengo madera. Ahí está, es nuestro, ¿eh? Vale, ya está. Mierda. Dios. Tienes que girar el barco. Me ha matado. ¿Ha matado? Qué buena puntería tienen. Vale, aquí está. Tengo el timón roto. Estoy reparando agujeros aquí abajo. No me quedan muchas más maderas, eh. Lo voy a reparar. Acá está. Dios, me ha matado, tío. Qué puntería que tiene, tío. Está haciendo polvo, nos va a hundir. No,
los gritéis y no pasa nada. Bueno, así está con la vida entera. Yo creo que. Creo que el barco está destruido ya. Sí, el barco está hundido. El barco está. Adiós. Hemos perdido, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Sí. Pero está bien. Sí. Sí, ahora. Nos tenía que dar la pena. Pero hay que empezar a aprender a tener buena puntería y esas cosas, porque es como nos lo han clavado todas. ¿No? Estamos medio dormidos, también no tenemos los reflejos activados. Porque mira antes que bien lo hemos hecho. Vaya. Llevamos todo el día ya. Pues nada. Pues mañana más y mejor, señores. Nos vamos de aquí.